de TSKTEC, ¿cómo están? Como ustedes saben, ya acaba de comenzar el día de hoy oficialmente el CES 2018. Y en esta ocasión, como pueden ver aquí debajo, la compañía Vivo acaba de lanzar por fin el primer smartphone con un fingerprint o un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Y en esta ocasión vamos a ver todo esto y también cómo funciona esta tecnología. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, un análisis bien interesante que vi en un post que hablaba acerca de este dispositivo es que hoy en día podemos encontrar dos tipos de usuario, y son el que quiere más espacio de pantalla y el que quiere su lector de huellas dactilares donde sea. Y ahora la compañía Vivo acaba de presentar este teléfono, que quiero resaltar que aún no es oficial, ni siquiera tiene nombre, pero solamente lo presentaron en el CES para poder mostrar esta tecnología. Y también para alardear un poco, ya que Samsung y también Apple intentaron incrustarla en sus dos teléfonos gama alta y no pudieron. Pero vamos ahora a la parte más interesante, que es cómo funciona esta tecnología. Vivo en esta ocasión está utilizando un sensor óptico llamado Synaptix, que ha sido lanzado no hace mucho tiempo. Y este funciona mirando debajo de las brechas de la pantalla OLED. Así, cuando coloquemos el dedo, este va a ir leyendo nuestras huellas. Y algo que hay que resaltar es que este no funciona en pantallas LCD, ya que no cuentan con la luz suficiente. Y lo que más me gusta es que Vivo, según varios rumores, está a punto de lanzar este teléfono. O sea que no vamos a pasar de 2 o 3 meses sin ver este teléfono. Y ellos están buscando la manera más adecuada de lanzar este dispositivo, el cual, como podemos ver, va a ser un gran gama alta. Pero aún no tenemos mucha información acerca de sus características técnicas. Solamente hemos visto el diseño físico de este. Y en cuanto a mi opinión, creo que esto de tener el lector de huellas incrustado en la pantalla se va a convertir en tendencia este año entre los smartphones de gama alta. Y bueno amigos, y esa ha sido la primera noticia de este CES 2018. Recuerda suscribirte y también mantenerte pendiente aquí en el canal, ya que vamos a estar subiendo muchas noticias constantemente durante toda la semana. También nos acaba de llegar este smartphone de parte de Alcatel. Luego del CES vamos a hacerle la review completa, así que recuerda suscribirte.